Autarquía o guerras carlistas. Es la primera elección a la que se han tenido que enfrentar estos jóvenes que quieren estudiar en la universidad. Se ha caído el franquismo y es algo que me había preparado bastante, que es del último trimestre. Y la verdad es que bastante contenta. y He visto guerras carlistas y he ido por él. Ha sido el primer examen de las pruebas de acceso a la universidad que se prolongarán hasta el jueves. Y una de las principales novedades de este año es que el primer examen precisamente ha sido historia y no lengua y literatura como en convocatorias anteriores. Jo crec que per ells eh, totes les assignatures que són menys tècniques i més d'estudi, més de, de de soltar una mica el text, no? eh, els, els, els alliberen. I si ho fan primer, se queden més tranquils i més lliures. Passat el primer examen ja, se respira otro ambiente. Abans del primer examen, entre que te guiden, eh, te donen les etiquetes, hi eh, ha una tensió en tota la classe que és brutal, però ja quan es comences a escriure, Se nota un clima de mayor relaxación y todo es tranquilo. Después de examinarse de las asignaturas comunes, elegirán las específicas que les puntúan diferente según los grados que quieran cursar. Geografía porque es el que es la optativa que es el que te sube más nota y entonces es como un poco más el que te salva. La verdad es que estoy entre mates que no es mi asignatura favorita la verdad y, y castellano también me da un poco de miedo. Por lo demás, yo creo que bastante bien. La Universidad Politécnica de Valencia acoge estas pruebas en ocho escuelas del campus de Vera, dos tribunales de examen más en el campus de Gandía y otros dos externos en Alcira y Sátiva, respectivamente. En total, se examinan 5.177 estudiantes de 122 centros de la provincia de Valencia. Tenemos más de 2.900 mujeres por 2.200 y pico varones. Es decir, que hay, hay más mujeres que se presentan a las pruebas que, que hombres, de forma estable. Selectividad, PAU, EVAU, una prueba que cambia de nombre y está en el punto de mira. Requiere unidad de criterio porque la juventud decide su futuro profesional según la nota de acceso que obtenga. Entonces, es fundamental que finalmente hagan un pacto y se consiga generar un modelo estable, un examen estable, una prueba estable, con una serie de condiciones sin agravios y con digamos, un pacto de, por la educación fundamental. De momento solo piensan en pasar estos tres días de exámenes. Y después de estos tres días, pues nos vamos a Mallorca a celebrarlo. El 15 de junio, a las 2 de la tarde, la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte publicará las notas en su página web.